Bien, la verdad que, que estoy cada día encontrándome mejor. Ya, ya lo he dicho varias veces que al final cuando, cuando un jugador sale de, de una lesión como la que, que tuve yo hace un año y medio aproximadamente, luego cuesta cuesta recuperar del tono, cuesta recuperar el, el estado físico y también a nivel mental. Y bueno, creo que poco a poco voy encontrándome y siendo yo. Bien, al final lo que ha cambiado yo creo que, que el míster ha trabajado mucho en la, en la cabeza de, de los jugadores sobre todo porque al final cuando él llegó estábamos en una situación muy mala y bueno creo que él se ha centrado mucho en, en trabajar anímicamente con, con todos para que sobre todo para que, que disfrutemos cuando cuando estamos entrenando cuando estamos en el campo y a partir de ahí pues pues eso y en la, en la posición que estoy jugando bueno la verdad que, que me estoy encontrando cómodo estoy estoy disfrutando y, y es lo importante Sí, ya aparte de que sea el derby, creo que, que el equipo lleva, lleva haciendo partidos buenos. Es, es muy difícil que, que nos creen ocasiones y que, y que nos metan gol. Creo que, que es importante ser, ser sólidos en una liga como, como la segunda división y creo que, que a partir de ahí es la, es la clave para poder seguir progresando y salir de donde estamos. Bueno, sí que es verdad que al final yo me considero un, un jugador ofensivo y bueno, al final cuando, cuando piso esa zona sí que es verdad que a todo el mundo nos, nos gusta meter gol, pero bueno, hace, hace años sí que es verdad que yo, yo jugaba de, de delantero, media punta y esas posiciones que, que ahora ya hace varios años que, que no la toco mucho, pero bueno, al final cuando, cuando llego ahí y tengo la tengo la oportunidad, mira, el otro día la pude la pude meter igual que igual que en Copa bueno, todo lo que sea ayudar al equipo, bueno es. No, nunca, yo creo que nunca al final se da, se da la mejor versión. Creo que siempre puedes sacar un poco más, y al final ya te digo, yo, yo vengo trabajando mucho tiempo atrás para, para poder encontrarme a, a mí mismo, ya, ya no el de antes, sino otro Juanjo diferente, pero que con mucha experiencia más y, y aprendiendo muchas cosas que he que aprendido en todo este tiempo. Y obviamente creo que sí que creo que, que estoy dando ahora mejor nivel que, que anteriormente, pero creo que, que puedo seguir dando mucho más. Sí, ya te digo que yo creo que sobre todo mentalmente los jugadores, tú nos ves en el día a día entrenando y tal y creo que, que la gente está, está más suelta, está confiada en, en lo que hace y al final pues sí que es verdad que antes estábamos muy, muy cohibidos, eh, estábamos en una dinámica que, que no sabíamos cómo, cómo revertir la situación, se si veía a los jugadores muy coaccionados, muy no, no dábamos el, el nivel que, que necesitábamos para, para salir de ahí. Y sí que es verdad pues que ahora la verdad que el plan que, que tenemos estamos llevándolo a cabo y encima con los resultados acompañan y quieras o no, pues eso mentalmente ayuda y al final pues todos los jugadores sacan un poquito más de lo que había antes. Sí, al final es que empezamos empezamos muy, muy flojos, la, la realidad, no, no dábamos... La, con la tecla y al final pues ahora estamos arrastrando lo que hemos hecho pero bueno creo que no hay que pensar en lo que ha pasado antes sino pensar en cómo, cómo estamos ahora que creo que hemos encontrado el camino y, y no relajarse como tú dices al final llevamos buenos partidos pero seguimos ahí abajo y, y aún queda mucho trabajo que hacer y no no podemos relajarnos Sí, a ver, es que segunda división sí que es verdad que tú lo ves y dices, vas a la Romaleda, viene el español, equipos que realmente tú piensas que hay gente que piensa que no puede sacar puntos, pero realmente al final está, está todo muy igualado. No vas a ver pocos partidos en segunda que, que un equipo gane de tres o cuatro goles, siempre está todo muy apretado y al final, ya te digo, pequeños detalles son los que marcan la diferencia muchas veces en, en partidos y sí que es verdad que nosotros estamos, estamos teniendo eso en cuenta y al final desde ahí pues intentar sacar nuestra mejor versión. Sí, la verdad que, que este año no está, está costando igual que el año pasado era todo al revés. Este año fuera de casa estamos siendo muy fuertes, pero bueno, creo que al final ahora sí que es verdad que hay que conseguir ya los tres puntos en casa, porque al final la afición también, también se lo merece, tienen que, que disfrutar de, de una victoria y nosotros también tenemos, tenemos muchas ganas de, de conseguir una victoria con nuestra gente. Sí, es una, una forma de jugar que al final cuando, cuando me meto por dentro, pues sí que es verdad que muchas veces los rivales se salen, o sea, intentan cerrar por dentro para, para que no filtres el pase por dentro y luego les dejas espacio fuera y era para que que pueda jugar en uno para uno. Y bueno, si, si están más pendientes de fuera, romper esa línea por dentro para, para intentar arrastrar y llegar. Es una posición que, que al final yo creo que a los equipos les cuesta, les cuesta detectar porque al final no se esperan que un, un jugador que está jugando de lateral o central en, en fase defensiva pues aparezca por esas zonas. Y bueno, el míster la verdad que, que me está dando esa confianza en esa, en esa posición. Yo me estoy sintiendo cómodo y creo que, que el equipo lo, lo está entendiendo muy bien. Bueno, al final el Valladolid ya, ya sabemos, es un equipo igual que pues, muy parecido al, al español, que tiene una, una calidad individual impresionante. Es un equipo que, que va a estar luchando por el ascenso directo seguro. Y sabemos que, que mínimo tenemos que competirles de tú a tú, dar el 100% como los dos últimos partidos seguro que, que hemos jugado contra el español y, y, la, y el Zaragoza, que al final es, es la clave. Yo creo que igualarles a ellos en intensidad y en todo, y luego al final. Estoy seguro que, que con nuestra afición, que, que el otro día contra el español estuvo, estuvo muy bien en, en el campo y, y nos ayuda mucho. Y luego a partir de ahí, pues como he dicho antes, los pequeños detalles. Yo creo que aunque sea un equipo muy bueno, nosotros tenemos también nuestras armas. Confiamos nosotros mucho en, en lo que estamos haciendo y a partir de ahí creo que en pequeños detalles se va, se va a definir todo lo que, lo que pasa en el partido.